Trabajadores del sector público se reunieron este viernes 23 de agosto en la Avenida Universidad de Caracas para seguir exigiendo sus derechos laborales que aseguran que han sido violentados por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros no tenemos salario, salario simbólico. No existe salario en Venezuela, no existe bono de alimentación. Estamos trabajando honores. ¿Hasta cuándo vamos a seguir trabajando honores? Mientras ustedes sí comen carne, ustedes comen chuleta, ustedes comen bistec y nosotros comemos mortadela y si la podemos comprar. La dolarización del salario, un seguro de HCM que se ajuste a la realidad y el respeto a los jubilados fueron algunas de las exigencias de la clase trabajadora, quienes además convocaron a manifestar el próximo 4 de septiembre, Día del Empleado Público, para continuar con lo que será su agenda de protestas. Los universitarios estamos convocando una movilización, estamos convocando una movilización de calle. Y luego también estamos en el marco invitando a todos los trabajadores para el 4 de octubre a una gran marcha de trabajadores universitaria nacional para exigir el respeto a los derechos de los trabajadores y el respeto a la contratación colectiva. Toda la semana hay movilizaciones en la clase de trabajadores y estos son dos grandes eventos en donde estamos invitándolo a usted, trabajador, a usted, compañera trabajadora, aquel que se queja por las redes del WhatsApp, aquel que todo el tiempo se monta en el metro de la camioneta y que diga, bueno, esta es la hora en donde usted tiene que salir a la calle a protestar.